con mucha expectativa de que esto sea un éxito como se está planteando desde el inicio mismo. La Cámara, la verdad que está poniendo mucho entusiasmo y mucha dedicación en tratar de cubrir todas las expectativas que se están dando en torno a este evento, ¿no es cierto? Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios lo que hacemos es auspiciar y apoyar, digamos, lo que ellos necesiten, pero el protagonismo principal sí lo tienen los jóvenes profesionales en este caso, que le dan el marco de profesionalización, podemos decirlo, a través de nuestro colegio. Y la verdad que, bueno, estamos hoy acá en Encarnación, Paraguay, apoyando, ¿no es cierto?, como te dije anteriormente, a la Cámara Inmobiliaria en este evento. Y la verdad que, bueno, esperamos con mucha ansiedad los colegas de otras provincias, de otros países que nos puedan acompañar. Hablando de ese tema de integración entre los jóvenes de diferentes profesiones, bueno, ahora los corredores inmobiliarios, nuevamente le hago la pregunta. Usted nos había comentado con anterioridad de que una de las apuestas que están teniendo con los jóvenes es el tema de la capacitación y la preparación de ellos en el ámbito profesional. ¿Cómo está ese proyecto y, bueno, y de qué manera es importante, digamos, capacitar a nuestros jóvenes? La verdad que sí. Los jóvenes, ¿no es cierto?, salen de la universidad con una formación académica que es muy importante, pero lo que nosotros buscamos brindarle a ellos es el trabajo de campo, ¿no es cierto? Es que el trabajo de la calle. Entonces, bueno, es un anhelo de nuestra institución brindarle a ellos la posibilidad de hacer algún tipo de pasantía o trabajo temporario y prepararlo de esta manera para que desempeñen la actividad del corretaje inmobiliario con responsabilidad y con el nivel que esto requiere, ¿no es cierto? Y hablando de esta responsabilidad, en su momento hablé con María Bower y ella me comentó que también un desafío para los corredores inmobiliarios jóvenes es que muchas veces el tema de no tener esa experiencia ocasionó que quizá muchos de los precios que eran tasables, por así decirlo, se habían encarecido incluso, que no estaba manejándose bien el mercado. ¿Puede contar cuáles fueron los efectos de que quizá muchos jóvenes no hayan tenido la experiencia que necesitaban en el tema del mercado? La verdad que es lo que buscamos nosotros capacitando no solamente a los jóvenes, sino también a colegas grandes ya con años de desempeño en la actividad, formarlos en esto que requiere, como decís, mucha responsabilidad a la hora de tasar un inmueble. Muchos tasan con valores muy elevados justamente por desconocimiento de lo que realmente pasa en el mercado. Desde el colegio nosotros siempre buscamos, siempre hicimos hincapié en la capacitación de todos los corredores inmobiliarios. Hace un par de meses terminó una capacitación de un mes que realizamos con el doctor Víctor Olivari, que es un reconocido profesional que siempre nos apoya en todo este tipo de capacitación, de perfeccionamiento, ayudando a que los profesionales cada día tengan más conocimiento en un ámbito de trabajo donde realmente es muy competitivo y hay que estar a la altura de poder satisfacer las necesidades y las dudas que tengan los clientes, ¿no es cierto? O sea, la capacitación para el colegio es realmente fundamental. Por último, ¿considera usted que antes de poder emprender, quizá, aunque un joven corredor inmobiliario pueda emprender un propio negocio, sería bueno que pueda contar con esta capacitación para cuidar así el mercado? Sin dudas que a nosotros nos preocupa mucho la inserción de estos jóvenes al ámbito laboral. Como te dije anteriormente, es un anhelo que podamos hacer ese tipo de pasantía y ver de cerrar algún tipo de convenio con la universidad para que esto siga adelante. ¿Están en conversaciones ya con alguna universidad? Se iniciaron conversaciones, pero bueno, ahora se vieron afectadas por el receso invernal, así que bueno, yo creo que en los próximos días estaremos retomando para tratar de dejar algo muy avanzado ya antes del cierre de año, ¿no es cierto? ¿La universidad están en conversaciones?
perdón. ¿Con qué universidad están en conversación? Con la Universidad de la UNE, que es la que está más afianzada, al menos acá en este rubro, ¿no es cierto?